Estudiante, y cantamos para ti.
Sí, hola, ¿se escucha? De este lado. Buenas noches, Rosario. No les vamos a preguntar cómo están porque se ve que la están pasando muy bien. Aunque realmente los que la estamos pasando espectacular somos nosotros. Esto yo creo que no lo vamos a contar en casa porque no nos lo van a creer. Yo no soy el presentador oficial. Lo que pasa es que el presentador oficial no vino. Nada más pudimos venir los que estamos en el paro. Entonces, y les dije a los muchachos, ¿qué digo? Pues lo que sientas. ¿Y saben qué siento y qué sentimos en general? Que no nos merecemos este homenaje. No, es que si ustedes nos conocieran de verdad, no nos abrían ni la puerta de allá abajo. Bueno, algunos ya nos conocen como Gustavo Yepes, como mi compadre José. Vamos a hacer unos temitas. La verdad es que queremos hacer puros temas clásicos para que nos ayuden a cantar, porque no queríamos hacer temas desconocidos, estar acá arriba, dar un show, un espectáculo, como ustedes lo quieran llamar, y que la gente esté... No, a nosotros nos gusta que la gente participe. Por ejemplo, nos enteramos que el domingo pasado fue el Día de la Madre. La verdad que las de nosotros pues están lejos, ¿verdad, muchachos? Un poquito, entonces, pues... Queremos hacer este tema a manera de homenaje, se lo queremos dedicar a todas las mujeres que son madres. Yo se lo quiero dedicar a la hermana de Billy, mi compañero, levanta la mano, Billy. Este tema se llama Perfidia, del maestro Agustín Lara. Esperamos que les guste y que la canten con nosotros. A través de nuestro espectáculo vamos a ir viendo, a través de las canciones que vayamos cantando, nos vamos a ir dando cuenta de la mesa que está cantando más, y le vamos a, al terminar la canción, le vamos a regalar un CD. Es un CD pirata que traemos de la pantalla del coche. Pero es un CD, o sea, ¿cierto? ¿Cierto? ¿No es cierto, viste? Ya estoy aprendiendo a hablar argentino, ¿viste? Bueno, sin más preámbulo, dice de la siguiente manera, Rosario. Centro Español de Rosario, muchas gracias. Gracias es poco para ustedes esta actuación. Diviértanse. Gracias por la invitación. Si puedes tú con Dios hablar,
Bueno, vamos a hacer un tema. Este tema, la verdad que es un clásico y queremos invitar pues, a la gente si quiere hacer un, echarnos una bailadita de este lado, porque el tema es un paso doble. Sí, 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 o sea, nosotros somos clásicos de amar, o sea, no se pueden imaginar. Hemos visto una pintura interesante en Buenos Aires, del maestro Julio Romero de Torres, La Morena, el tema se llama La Morena de mi copla, para ustedes. ¿Cuántas horas tenemos de actuación? Bueno, vamos a continuar. Ahora queremos hacer un tema, queridos amigos. Es un tema clásico en el mundo de la tuna. No puede ver una tuna pasando por ahí rondando en alguna fiesta, en alguna boda. Hoy en día nos contratan mucho hasta para sepelios. No, es que de verdad no sabemos. Pensaba que ibas a decir hasta para divorcios. Para divorcios, aquí está el abogado Rambo. Es un tema que hemos decidido hacerlo esta noche. La verdad es que este tema no nos gusta, ¿eh? No, un día nos preguntó una señora que si nos sabíamos clavelitos y le dijimos, señora, la cantamos cada 24 horas. No joda, no pregunte eso, hombre. Está bien que somos colegas, pero no. Y ¿saben qué? Queremos hacerlo, se lo queremos dedicar a toda esa gente que escuchó este tema en aquellos años maravillosos. Esta canción vamos a hacer la versión argentina. Porque la versión española termina con un verbo que nos han dicho que aquí no se puede decir. Entonces, los clavelitos los vamos a traer.
No, le cantamos como él, ¿no? Dicen que cuando llegó Hernán Cortés a México le preguntó a la Malinche, bueno, y que tenía frutas, tenía mangos, y tú ya sabes qué escoger, ¿no? Y Hernán Cortés le dijo, sí, claro, o sea, si yo le hago así como fornicar, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, acompáñenos a cantarla, por favor. Deleítenos con ese, el que está de este lado, para todos los que estamos de este lado del micrófono, estamos, que es un deleite escuchar a la gente cómo canta con nosotros. Sabemos que se la saben. ¿Van a cantar o no? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí! Contéstenme con gusto. Dice un cómico español, parece que estoy hablando con los focos. Órale, sin más preámbulo, dice de la siguiente manera. Clavelitos para ustedes.